Hola, hola, ¿qué tal están? Espero se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por darle clic a este video. Si estás suscrito al canal, gracias por haberte suscrito. Si no, te invito a que te suscribas para formar parte de esta familia. En el video de hoy les traigo un video del room tour por el cuarto de las niñas. Les voy a enseñar así a detalle todo el cuarto de las niñas. Espero les guste. Si es así, regálenme un like, suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún video. Vamos con el video. Y vamos a comenzar acá. Y el letrero que tengo es este, que yo lo hice, Natalie y Sofía. Y vamos a entrar. Está apagada la luz, aquí está la Natalie, aquí está el Doggy. Y vamos a empezar de aquí. Vamos a empezar por acá. Esta es la puerta. Y acá está la pared. Esta pared tiene un colgador de bolsas. Todas estas bolsas que están acá son las bolsas de Natalie y las mías. Por acá tengo una escobita que es para el cuarto, para barrer acá. Y por acá tengo un espejo, que este espejo lo voy a quitar de aquí y lo voy a pasar al comedor. Y aquí tengo un colgador de los ganchos de ellas. Este también, este colgador también yo lo hice. Y esa bolsita de rosadita de la Hello Kitty, esas son cosas así de pintura, maquillaje de ellas, peinecitos así como para jugar de belleza. Este también es un adorno, que ese también lo voy a poner en el comedor. Esa que está ahí es una casita de mini. Y ese que está ahí es una similitud de monte para jugar con las casitas. Y acá está la colchoneta y las minis que ellas tienen. Y por acá este mueble es donde yo guardo mi ropa. Acá está toda mi ropa. Y en la caja celeste de arriba, ahí tengo todas mis chamarras. Y ahí está el carrito de Frozen, que es de las niñas. Allá tengo otras chamarras que ya no me cupieron en la caja. Y aquí tengo un carro de control remoto. Y esa muñequita que se la regalaron a mi nena. Y eso es de mi esposo. Y una letra, una N. Y acá en esta caja tengo peluches. En esta negra tengo peluches. Y acá tengo disfraces de las niñas, vestidos. Y esta es la otra pared que tengo por acá. Esta pared le entra mucha humedad. No, ya la pintamos una vez, pero se volvió a despintar. Pero como aquí nomás estamos alquilando, entonces no podemos pintar ni invertir porque como no es la casa nuestra. Y ese es un letrero que le hice a las niñas ahorita para sus 2 añitos de la Sofi. Y este también lo hice yo. Y acá tengo un canastito donde tienen las cosas para jugar de Play-Doh. Y acá tengo un juguetito de madera. Estos son juguetitos, así como un montón de casitos para armar una pirámide o para irlos metiendo así. Ahí, aquí tengo los números. Y acá tengo un juego de la Sofita, es de ella. Y aquí tengo también otros juegos para ellas. Y acá tengo un rompecabezas de la mini. Y acá tengo todo lo que es instrumentos. Esta canastita es solo para eso. Acá un juego de estas donitas que se afilan. Y acá una casita de mini. Y aquí están todas las cosas de la casita. Y acá tengo cosas de playa. Y esta es una casita de ponis. Este es un carrito de madera. Esto es un juego de así como martillo, palita, otro martillo. Esto es todo lo que tengo acá. Y esta es una lamparita de Cars.
Y acá tengo un canasto de unas muñequitas de madera. Y acá tengo más juguetes de madera. Son así, todos de estos para hacer castillos. Este es de este juego. Este va acá. Como las niñas vienen a jugar, lo ponen en otro lugar. Y acá tengo más juegos de madera. Acá tengo letras. Este es otro juego. Aquí tengo bastantes jueguitos de estos de maderita que podemos jugar con las niñas. Aquí hay otro juego. Este es de Melissa Hindú. Está este. Este otro del abecedario. Este otro de los animalitos. Y ahí tengo varios juegos para las niñas. Y voy a colocar acá y tal les sigo mostrando. Y eso es lo que tengo acá en este mueblecito. Ese mueble yo lo hice. Y acá tengo una lámpara que quiero comprarle el foco, pero no he podido. Y este es un juguete. Y acá está la casita de la cocinita. Que acá tiene ella sus cositas. Está la mini que estaba acá. Acá tiene una caja registradora. Ahí está su teléfono. Acá están sus trastos de juguete. Están la comidita, los trastecitos y las cucharas. Y eso es lo que tiene por acá. Abre la puerta, Natalia, te hace mucho calor. Y eso es lo que hay en esta casita. Y ya por acá tengo pelotas. Y acá juguetes. Lo que está en esta caja son peluches y una alfombra. Y ahora acá tengo todo lo que... Acá. Las cosas de las bebés, así como pachitas, bañitos, baderitos. Y acá está toda la ropa de las bebés, los carruajes. Eso, todo eso es de las bebés. Ahora lo que tengo acá son unos juguetes que le alcé y unos peluches. Y ya por acá se encuentra la casita de Barbies. Y allá tenemos puesta una mariposita, que es un como disfraz también. Y por acá colgué esta casita de madera, que ese es un caballito que mi esposo le regaló. Y aquí tengo algunos juguetitos. Y ahorita ya nos pasamos a la última parte del cuarto, que es este mueble grande. Ahí está la Natalie. Natalie, mire, el doggy. Doggy. Bueno, este es el mueble el más grande, donde tengo todos los demás juguetes. Y vamos a empezar acá. Acá son cosas así como estas muy chiquititas, que las tengo acá en alto por la Sofillita. Y acá tengo fieltro para jugar con ellas cuando hacemos alguna manualidad. Este es un juego de mesa. Estos dos herméticos y esta loncherita son cosas de las Barbies. Y estos son bloques de Fisher-Price. Y acá tengo cartas. Y acá tengo otro juego de mesa que es de monos, como monos locos creo que le llaman. Y acá tengo cosas para pintar, crayones, témperas, pinturas en acrílico. Y acá tengo todos sus cuadernos, sus hojas para que ella pinte y sus libros. Y esa caja rosada, aquí tengo todos los bloques
Estos. Y acá en esta cajita tengo. Permita. Estamos. Okay. Acá tengo todas las cosas de la pepa. Y hay pepas. Papá cerdito, el abuelito cerdito, acá son todas las cosas que son de la pepa. Y acá tengo otro poco de cosas, pero acá sí no tengo nada en específico, lo tengo que ordenar porque ordeno el cuarto y lo demás, lo que no tengo dónde poner, lo pongo acá. Y en esa caja tengo puros carritos, muñequitos así como estos. Y varias cositas que ellas tienen, pero son puros muñequitos los que tienen aquí. Y acá ya tienen sus juguetes de luces con baterías. Eso es todo lo que tengo acá. Lo tengo en esta canasta, en esta caja. Y acá tengo los patines de Natalie, el casco. Y acá en esta caja tengo todas las Barbies, el caballito, la macetía, el Ken. Acá tengo todas las Barbies y un sillón, una mesa de la casita. Y ya acá, esta es una granja, esta es una pizarra, esta es una casa para que ellas jueguen. Y acá tengo la carretilla de doctor. Y esta es una carreta para repartir comida. Y acá tengo mi máquina de coser. Y acá todas mis cosas, mis joyas. Acá la tele. Y un juego de croquet. Y eso sería todo. Un colgador de ganchos. Y ese fue el room tour del cuarto de las niñas, espero les haya gustado, si es así regálame un me gusta y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video. Nos vemos hasta la próxima, adiós.